para de pronto ubicarnos y mirar lo que la ciencia, las ambiciones tan altas de la ciencia, de los científicos que trabajan esta área de la genética, y cómo ellos desafían a Dios de tal manera que uno se queda abismado, cómo estas personas que estudian esta parte tocan umbrales tan peligrosos, y no sabemos hasta dónde Dios les permita llegar, pero llegarán lejos seguramente, porque ya han llegado lejos, pero llegarán más lejos. Y digo, no sabemos hasta dónde Dios les permita llegar, porque la Biblia dice, oirá el sabio y aumentará el saber. De tal manera que estamos en el cumplimiento de la profecía de Daniel, ¿cierto? Donde la ciencia iba a aumentar y vivimos en una explosión de conocimiento tremendo a través de los medios y cada vez es más sorprendente lo que va apareciendo y las ambiciones del hombre. Ya usted se da cuenta de que hay voluntarios, candidatos para irse a Marte. Sin retorno, es un viaje sin retorno, como lo hemos visto en las noticias. Ha sido una noticia de la semana antepasada. Y la gente, hermano, en la osadía por buscar un mañana, hacen muchas cosas. Dice la palabra del Señor que si en las estrellas hicieres su estrado, dice, de allí te derribará mi diestra. O sea que han llegado y van a llegar muy lejos. Lo único que sabemos es que Dios no les va a permitir hacer morada permanente por allá, sino que de allí los va a derribar Él. Y nosotros que parecemos los más ignorantes, resulta que aprendimos a tener temor a Dios y temor de Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El camino de los entendidos es hacia dónde. ¿Para qué? Para apartarse del Seol abajo. Aquí nosotros de pronto nos humillamos y aparentemente bajamos del nivel de vida aquí con respecto a la humanidad. Pero un día ascenderemos, porque hubo un precursor, ¿cierto? El Señor Jesucristo que ascendió por encima de todos los cielos y puso allá una ancla firme, ¿cierto? Y nosotros vamos siguiendo las pisadas de Él. De tal manera que vamos escalando en el nombre del Señor Jesucristo, humillándonos acá. Pero los que están subiendo ahora, un día van a bajar. El diablo cada vez va para abajo y la iglesia va hacia arriba. Porque esta iglesia nació para estar en los lugares celestiales con Cristo. Bendito sea Dios. Así que es importante, hermanos, que nosotros al menos tengamos un conocimiento de causa para que no nos sorprendan las cosas que vemos y las que van a venir, sino que podamos saber para dónde vamos. Los científicos todavía no saben para dónde van, porque dice que esto de la genética está todavía entre claro y oscuro, pero nosotros tenemos al sol de justicia que nos guiará aún más allá de la muerte. Tome las Sagradas Escrituras, allí sentaditos.
Y en primera de Pedro, capítulo 2, vamos a hablar del linaje. Capítulo 2, el verso 9. Amén. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí donde está, inclinando su cabeza, digámosle al Señor que nos bendiga. Padre Santo y bendito, te damos gracias, Rey de Gloria, por estos caballeros preciosos, Señor, que aquí delante de tu presencia, sentados, Señor, en este entorno espiritual, para escuchar, Señor, esta palabra. Te pido que nos bendigas a todos y cada uno en este momento. Abre mis labios, oh Dios, y publicará mi boca tu alabanza. Danos, Señor, sabiduría para dirigirnos a este pueblo santo y sabio en este momento, Rey de la Gloria. Y abre el entendimiento de cada uno de nosotros para comprender lo que tú quieres decirnos en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Como vemos, hermanos, ¿alcanzan a apreciar allí el cuadro? No, pero alcanzo a ver. Bien, pues ahí dice cosas interesantes. Leíamos esta palabra tan importante donde Dios nos da una definición como algo muy especial. Vosotros, estar tratando directamente con nosotros. Sois, o sea que es algo propio, es algo real, es una identidad que Dios nos da como tal. Vosotros sois linaje escogido. O sea que partiendo de allí, no somos cualquier cosa. Somos un pueblo muy especial. Linaje escogido. Que dice la Biblia que según Él nos escogió desde la fundación del mundo. Entonces, teniendo tan grande bendición y perteneciendo a tan grande pueblo, ¿cómo no andar nosotros libres de temores, cierto? La gente en su mundo, pese a lo bueno que les pueda pasar o a lo malo, siempre tienen el deseo de vivir eternamente. Y esa ha sido precisamente la ambición del ser humano. Buscar el ser de la vida, la longevidad, ¿cierto? Larga vida. Pero el problema es que la han buscado y la están buscando por sus propios medios. El propósito de Dios es que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. Y como decíamos, vamos alcanzando en Dios esa perfección. El hombre quiere perfeccionar al hombre a través de la ciencia, a través de la genética. Quieren cambiar a los hombres
Y no sabemos, repito, hasta dónde Dios les permita llegar, pero llegarán lejos. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la genética. No te dejes impresionar de los términos. Esto quiere decir principio, génesis, origen, comienzo. A eso se refiere. Un hombre llamado Mendel, austriaco, en 1865, asentó las bases de la genética. Fue el padre de este concepto del gen y comenzó a mezclar las semillas y ahí es donde salieron los híbridos, ¿cierto? Fue el que descubrió entonces esa cuestión de los genes de la herencia. Era un misterio hasta hace mucho tiempo o hace poco tiempo. Al comienzo de la historia de la genética, los investigadores comienzan a ahondar en estos asuntos y en el año 1953 descubren que el ADN está formado como una escalera en una especie de espiral o de como una escalera enrollada. En el año 70 los científicos aprenden a cortar y a pegar el ADN. Y esto dio lugar a la ingeniería genética. En los años 80 se identifican algunos genes que producen enfermedades como el cáncer y algo otras más. En los años 80, en los años 90 comienza el proyecto de genoma, que es la secuencia del ADN de un ser humano. En el año 96 es donde nace Dolly, ¿cierto? El primer mamífero clonado, una oveja. ¿Cuántos la conocieron o cuántos oyeron hablar de esto? En el año 96, en el año 98, privatizan este proyecto del genoma. Entonces, el mundo ha ido avanzando, ha ido investigando esta parte tan importante del ser humano, y no solo el ser humano, también los animales, de las semillas y todo esto, están trabajando mucho en esa parte de la genética, buscando precisamente cómo alcanzar la inmortalidad. ¿Qué es una célula? Yo creo que la gran mayoría sabemos, ¿cierto?, cómo es esto. Hasta usted pudo haber comido célula hoy, en el desayuno, como un huevo, ¿cierto? Un huevo es una célula. Que está compuesto precisamente de una pared celular, que es una membrana, el citoplasma, que es la clara, y el núcleo, que es la yema, que es el centro, como el corazón, de donde ellos se han interesado por descubrir y han descubierto muchas cosas. Nosotros tenemos células en todo el cuerpo, en el pelo, en las uñas, en los huesos, en la piel, en la sangre, en toda parte. Que son como rollitos, o sea que nosotros somos un rollo completo. Los que son más grandecitos, pues tienen más rollo. Estamos compuestos de células por todas partes. Entonces, a ellos les interesó estudiar lo que es el núcleo. Y ahí encontraron los cromosomas. Dentro del núcleo hay unas estructuras que se llaman cromosomas. Los cromosomas entonces están en esa parte del núcleo de las células, que por ende o igual son como el ADN, que están enrollados. Se pueden ver, están como fotografiados y es como una elipse doble. Para no dejarnos impresionar de los términos científicos, la palabra cromosoma tiene dos raíces, que es cromo, que es color, y soma, que es cuerpo, es decir, como un cuerpo coloreable. No se me vayan a dormir con estos comentarios.
Entonces alguien descubrió que al echarle un poco de yodo disuelto en agua, se coloreó el núcleo y entonces lo llamaron cromosoma. Cada célula tiene 46 cromosomas, a excepción de las células sexuales que tienen 23 cromosomas. Y mirando esto, hermano, que en los espermatozoides solamente hay 46 cromosomas. Perdón, 23, o sea, la mitad. Y los otros 23 están en el óvulo de la mujer. Y mirando esto, hermano, uno cómo se da cuenta de que Dios hizo las cosas tan perfectas, ¿cierto? Pues el complemento del hombre es la mujer. Aquí usted tiene que, quiere buscar, los que están solteros, buscar los otros 23 cromosomas en las células sexuales, tiene que casarse. Y de ahí 23 más 23, 46, ¿cierto? Y ahí es donde se forma una vida. Son leyes que Dios ha puesto. Por eso el Señor hizo la compañera. No es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Le haré una ayuda idónea. Por eso cuando el hombre se une a la mujer en el acto sexual, son un solo cuerpo. Y eso sucede allí. Bendito sea Dios. Dios es muy sabio en todo lo que hace. Entonces, 23 del hombre, 23 de la mujer, 46, ahí se completan los 46 cromosomas. Alguien decía, si con 46 cromosomas que tenemos somos tan perfectos, ¿cómo será si tuviésemos 100 cromosomas? Seríamos superhombres. Pero no es así. No tiene nada que ver la cantidad con la calidad, lo cualitativo con lo cuantitativo. Dios, como le puso leyes a los vientos, le puso leyes al mar, le puso leyes a la naturaleza, también dentro de nuestro organismo puso leyes que no pueden ser quebrantadas. Él puso que fueran 46 cromosomas. Y resulta de que si una persona tiene un cromosoma de más, en vez de hacerle bien, le va a hacer mal. Porque dicen, según los estudios, que en el cromosoma 21 de las células, en vez de haber, porque están por pares, en vez de haber dos pares, hay tres, o en vez de haber dos, hay tres. Y ahí es donde nacen los niños con el síndrome de Down. En vez de hacerle provecho, le hace más porque tiene más proteína. Porque Dios puso estas leyes y si algo se altera precisamente la salud de la persona y nace con este problema. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. ¿Están dormidos? No. Todavía no. Apenas lo estoy arrullando, tranquilos. Gloria al Señor. Entonces, llegamos a la realidad que el ser humano tiene, ¿cuántos cromosomas? En cada célula, ¿cierto? ¿Y en los espermatozoides? ¿Y los otros están a dónde? Bueno, ya aprendimos algo hoy, si no lo sabía. Bendito sea Dios. ¿Sabe que cuál es el animal que se asemeja más en cantidad de cromosomas? El cerdo, ¿cierto? No es el mono, es el cerdo. Bien, hablar un poco de esto es interesante porque casi nunca nos sentamos a estudiar estas cosas y uno cuando se pone a estudiar descubre una cantidad de cosas maravillosas y uno como cristiano, ve a Dios por todas partes. Como dijo David, mi embrión vieron tus ojos, ¿cierto? Y en tu libro estaban escritas todas esas cosas
sin faltar ni una de ellas. Y él se queda asombrado y alaba a Dios, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, tan alto que no lo puedo entender. Qué bueno es uno cuando puede descubrir, ¿cierto?, ese creador, hermano, en todas las cosas. Gloria al Señor. Y uno lo alaba y lo glorifica, porque, hermano, el ser humano está perfectamente diseñado. No hay nada más perfecto que el ser humano. Nos hizo perfectos el Señor. Pero la ciencia desafía a Dios. Entonces, tenemos allí mismo en esa cadena de ADN lo que es la adenina, la temina, la guanina y la citosina, que son miles de combinaciones que conforman los genes, los cuales son fragmentos de cromosomas que están unidos de dos en dos, y esto es lo que hace a cada individuo diferente de los demás. Es decir, la adenina está unida con la timina, la guanina está unida con la citosina, y eso es lo que hace que cada persona sea diferente a la otra. Ahí sucede eso. El ADN, DNA es la sigla internacional del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. ¿Cuántos pueden decir desoxirribonucleico? Apréndase ese trabalengua. Cuesta pronunciarlo, ¿cierto? Que es un ácido nucleico que se encuentra en el núcleo de las células y es el principal contribuyente del material genético que tenemos nosotros ahí. Entonces dicen que el color de los ojos, independientemente del color que los tenga, tiene que ver el ácido desoxirribonucleico, lo mismo la estatura. Y todo eso sucede allí. Usted es mediano, es alto, bajito, como sea, por el ácido desoxirribonucleico. O sea que esto se transmite, la herencia genética del padre a los hijos. Bendito sea el Señor. Entonces, en la transmisión de herencia genética encontramos dos factores. Uno se llama el fenotípico y el genotipo. Fenotipo viene de fenómeno y genotipo de principio. Las cualidades que se observan en una persona se llaman factores fenotípicos. Es lo que se ve, es el parecido que heredamos de nuestros padres. Pero hay otro que se llama el genotipo, que es el que no se ve, el que está allí metido en los genes. Entonces, una persona tiene un parecido al papá, eso se llama fenotipo. Pero hay otros que no se parecen, sino que se parecen al abuelo o al bisabuelo. Entonces una persona, por ejemplo, puede ser blanca. Va a hacer ríen atrás, quién sabe de qué se estarán acordando. Están acordando del abuelo, el bisabuelo. Una persona puede ser blanca, pero puede tener genotipos negros. Pero cuando un moreno se casa con una morena, se potencian más ese genotipo y entonces se condensa más el color. Lo mismo los blancos. Dicen que se hacen más patente esos parecidos en la tercera y cuarta generación. Entonces, con muchas probabilidades, los nietos o los bisnietos se van a parecer mucho a nosotros. Van a sacar algo bien fuerte del bisabuelo. Porque están escondidos esos genotipos allí y salen la tercera o cuarta generación.
Entonces, ¿usted no ha visto que a veces una persona blanca y tienen un hijo moreno? ¿Cierto? O los papás en ningún momento tienen los ojos azules o verdes y sale ese muchacho con los ojos azules y el hombre está mirando, bueno, usted está sospechoso aquí. Aquí hay gato encerrado. Es hijo del lechero, dice el hermano. Dice este muchacho como... Y así en son de broma, un hermano que hermano Sebastián lo conoce, que es muy recochero en Barcelona. Entonces el papá estaba muy contento cargando el hijo. El niño apenas nacía, el niño bonito, guapo. Entonces, el papá muy contento con el niño, llega este hermano y le dice, uy, ¿cómo se parece ese muchachito al papá? Y él, verdad, verdad, se parece mucho a mí. No, se parece mucho, sí, se parece al papá porque a usted no se parece nada. Eso pasa a veces, ningún parecido. Pero resulta de que ese genotipo estaba escondido allá, ¿cierto? Los genes y salió en ese muchacho. Entonces, a veces, cuando no se conoce esto, entonces puede resultar un problema y tiene que ir a sacarle entonces el ADN a la persona o al niño para ver si verdaderamente es hijo o no es hijo. Bendito sea Dios. Eso sucede ahí. Entonces, los caracteres hereditarios se hacen más patentes a la tercera y cuarta generación. Un gen es una unidad de información dentro del genoma que contienen todos los elementos necesarios para su expresión de manera regular o regulada. El gen es considerado la unidad de almacenamiento de información genética y unidad de la herencia, pues transmite esa información a la descendencia. Los genes se disponen pues a lo largo de ambas cromatidas de los cromosomas y ocupan en el cromosoma una posición determinada llamada locus, que es el conjunto de genes de una especie que se denomina genoma. Los genes están localizados en los cromosomas en el núcleo celular. Entonces, en eso se basa, hermanos, la ingeniería genética, escudriñar todo esto y descubrir todas estas cuestiones. Al llegar a describir todas las secuencias de lo que se llama el mapa genético de una persona, allí donde viene entonces el asunto del genoma humano. Y dicen que si se le toma la muestra de sangre a una persona, y como hemos dicho que los genes son como una escalera enrollada, si a una persona le desenrollan ese cromosoma, entonces dice que eso mide como 1 con 80. Y no sé hasta dónde sea cierto, porque a veces hay exageraciones que tenemos 100 trillones de células. No sé hasta dónde. Y los que hacen estos cálculos dicen que si unen uno con otro, se podría dar la vuelta al sol como 600 veces. No sé si será una hipérbole o no sé, pero de todas maneras es impresionante. Por eso decía que somos un completo rollo, una pita enrollada. De pies a cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a mirar todo esto, y uno encuentra que todo esto es de verdad apasionante, esa parte, hermano, puede encontrar entonces las enfermedades, y ese de pronto es el principio, o de pronto el propósito principal. Si encuentran, si desenrollan esos cromosomas, entonces se van a encontrar que pueden estar predispuestos a enfermedades como el cáncer. Pueden detectar que al partir de 1 año o 2 años
o 3 años esa persona le va a caer un cáncer, que está propensa a un Alzheimer, a una diabetes, o sea que son productos de una degeneración funcional. Es decir, esto se está degenerando, entonces vamos a arreglarlo. Y hasta ahí suena muy bien y el propósito es grande y bastante saludable para el ser humano. Ese es el propósito, esas son las ventajas. Entonces, a una persona a través de esa investigación y del estudio del ADN, le crean el mapa genético y ahí se dan cuenta de todo lo que es uno. Las ventajas del mapa genético, lo que dice entonces la medicina moderna, dicen, como esta persona está predispuesta a esta enfermedad, vamos a aplicarle el medicamento que produce una variación. Es decir, le alteran el mapa genético. Son ventajas. Si en el mapa genético se encuentran con algo que está mal, pueden cortar y pegar y se acabó el problema. Si en algún paso y en otro estoy predispuesto, estoy dispuesto al cáncer, me lo mando quitar, el médico cambia eso. O sea que una persona puede, hermano, someterse a un tratamiento para no enfermarse. Suena bien, ¿cierto? ¿Cuánto le gustaría no enfermarse nunca? A todos, que estar enfermo es muy malo. O sea que es impresionante, hermano, lo que estos científicos están desarrollando y han logrado hasta el momento. También se contempla que el envejecimiento es una enfermedad que le están buscando la cura. Es más, dicen que lo pueden rejuvenecer. Y el ser humano, eso es lo que ha buscado desde siempre. Una lucha contra la muerte, contra el envejecimiento. Y por eso la cirugía, ¿cierto? Y a uno le dicen, ve, esto te sirve para que las células madres se reproduzcan y se rejuvenezcan y todo eso. Y uno compra y toma porque uno no quiere morirse o porque uno no quiere envejecerse, no quiere que le salgan arrugas. Entonces, hacia esto están trabajando, porque es que el envejecimiento es una enfermedad. ¿Qué dicen ustedes? Es una ley, ¿cierto? Está constituido. Usted quiere mirarlo, el sabio Salomón, a través de bellas metáforas, comienza a mostrar el declive de la vida y la decrepitud del hombre. ¿Hacia dónde va, cierto? Porque el hombre va a su morada eterna. Por eso dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, que es la vejez, en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, el genoma humano, por lo menos teóricamente, da la posibilidad de curar esa enfermedad del envejecimiento y de poder hacer o de poder rejuvenecer a una persona. Y eso ya sí debe ser preocupante. Yo lo veo preocupante. La misma ciencia se preocupa de lo que están haciendo. Y por eso tienen un comité internacional que vigile estas cosas. Porque pueden llegar a ser muchas cosas peligrosas. En la historia de la química, esto va con un propósito. El hombre ha buscado el elixir de la vida por conseguir la larga vida y le ha declarado la guerra a la muerte y a la vejez. En esto trabaja mucha gente, y no solamente de ahora. Los de la alquimia, los de alquimia, los que estaban buscando la piedra filosofal, ¿cierto? Los alquimistas, ¿sí? Buscando la piedra filosofal para buscar eso, la longevidad, la inmortalidad. Y el hombre en la osadía de no morirse,
ha hecho cosas tremendas de buscar eso. Entonces, los de alquimia buscan la piedra filosofal, algo que les garantice una longevidad, que es la larga vida. Y esto que estamos estudiando precisamente se trata de eso. Y con esta manipulación de los genes, están buscando que el hombre no muera. ¿Sabe que el presidente de los Estados Unidos, creo que fue en el año 2005 por ahí, sacó una ley que tenían que extraerle sangre a todos los bebés recién nacidos y crearon un banco para guardar el ADN de todos ellos, con el fin de estudiar el mapa genético a cada persona y de que prevenir enfermedades? Pero precisamente el temor existe de que puedan llegar a ser más adelante con estas cosas, porque pueden hacer barbaridades. En el año 90, entonces, que se lanzó el proyecto del genoma humano, que eso era lo que iba a revelar la esencia del hombre. ¿Están entendiendo algo, hermanos? Bien. El propósito es, dicen los científicos, que en los próximos 50 o 100 años, o sea que no está tan lejos este proyecto, dice que podamos cambiar al ser humano con genes que hoy en día no forman parte del patrimonio genético del hombre. O sea que la osadía es grande. Crean genes. Es decir, mezclar genes también de animales con los genes del hombre. ¿Qué pueden sacar? Monstruos. Y usted sabe que ya han hecho cosas. Híbridos, sí. Yo no sé si usted vio un experimento que hicieron y le metieron genes de una mosca a un ratón y al ratón le salieron ojos de mosca por todas partes. Y uno se pone a mirar en internet todas estas cuestiones y han creado muchas cosas. Y para allá va el hombre, en esa osadía. O sea que pueden ponerle la cabeza de un león a un caballo, una bestia. O sea que la ambición es grande y no sabemos, repito, hasta dónde Dios les permita llegar con esto. Demos gloria al Señor. Entonces, esto preocupa porque la ambición es esa, que podamos, dice, cambiar al ser humano con genes que hoy en día no forman parte del patrimonio genético del hombre. Entonces, es una posibilidad, dice, que no se puede descartar. Que la ciencia contribuirá al cambio de los seres vivos. Y decían los científicos, hay que estar a favor de la ciencia. Usted sabe que la ciencia, dice el Señor, que en la ciencia o en la sabiduría del hombre, el hombre jamás encontró a Dios o conoció a Dios. Ellos van por sus caminos. Y decía un científico, dice, esto nos llevará a una catástrofe o a varias catástrofes. Que el futuro de la genética no es oscuro ni luminoso, como toda ciencia describen ellos. Cada una de las aplicaciones pueden ser usadas para bien o para mal. Dice, pero será el hombre quien decida el futuro. Las cosas al revés, ¿cierto? Usted sabe que el futuro, el mañana, solo le pertenece a Dios. Pero ellos en el desafío dicen que el futuro está en las manos del hombre, de cambiar al hombre. Y entonces, hay documentales que dicen, es posible vida eterna a través, no de Dios, sino a través de la ciencia. La ciencia está buscando la fórmula de la vida eterna y piensan que ya existe la probabilidad que hay personas que vivirán hasta los 1000 años y están buscando esa manera. ¿Cómo lo están buscando?
a través de algunas técnicas de la ciencia para prolongar la vida. Primero desarrollando piezas del cuerpo humano en laboratorios. ¿Usted ha visto esto? ¿Cierto que sí? Están creando piezas, ya hay almacenes con órganos vitales, con orejas, con narices, con riñones, corazones, vejigas. Todo esto lo hacen a través de las células. Es impresionante. Ahí vamos. La congelación de los muertos. La congelación de los muertos. Por ahí hay unas imágenes. Ahí están. Ahí los tengo. ¿Vea? Eso se llama la criónica, ¿cierto? Eso es un hecho, la congelación de los muertos, la construcción de robots asesinos de tamaños microscópicos que vivirán dentro del cuerpo para acabar con las enfermedades. El objetivo entonces es hacer que lo imposible se convierta en posible, porque la vida eterna, dicen, debería ser un derecho de todos. Y eso es real, pero en Dios. Cierto, pero ellos llevan una carrera, quieren llevar una carrera como paralela a Dios, pero en vez de ir paralela van es en contravía, porque hermano, el hombre siempre ha desafiado a Dios. Cuando el diluvio, ¿se acuerdan? Dijeron, no queremos morir más abnegados por el agua, vamos a construirnos una torre. Y eso iba en serio, porque Dios dice, miró, dice, estos vienen en serio. Y les confundió la lengua, porque si no hay entendimiento, no hay dirección. Entonces, eso, de esa manera, ellos piensan que se puede alcanzar la vida eterna. Porque dicen, si desencadenamos el ADN, podemos construir lo que querramos y eliminar defectos no deseados. Entonces,